Hi, hola, mi nombre es Marisol y quiero mostrarles un video de sobre maquillaje. Aunque no soy profesional, solo quiero mostrarles lo más o menos de cómo yo lo sé hacer. Aunque, como siempre he dicho en los otros videos, yo no soy esta persona que me gusta maquillarme así mucho, solo cuando lo hago, que son muy pocas veces. Trato de hacerlo lo más natural que se pueda. Y hoy estoy en casa, no estoy haciendo nada, solo so decidí hacer otro video. Espero les guste. Si les gusta, porque no va a ser mucho exageradamente, si les gusta, pongan un dedito hacia arriba. Y si no, pues también. Pero bueno, espero les guste a ustedes. Voy a comenzar con mis cejas. Y como les digo, no traigo nada, nada, nada absolutamente de maquillaje. Voy a comenzar con mis cejas. Vamos a ver cómo nos quedan. Como pueden mirar, mis cejas no están muy. O sea, tengo varias cejas, no tengo tampoco muy poquitas, o tengo varias. Pues no necesito hacerlo como. Como muchas cosas, ¿verdad? O no necesito demarcarla mucho. Ok, voy a continuar con la otra. Yo miro cómo las muchachas se maquillan y la verdad me encanta cómo se miran. Todo es un arte. La verdad, muy bonito. Pero pues yo nada que ver, ¿verdad? Cómo ustedes se maquillan. Yo solo. ¿Qué les parece? Y tengo una brocha donde, bueno, no es una brocha, pero es donde voy a peinar mi ceja para que quede más.
una pequeña brochita. Quiero que las dos queden más o menos igual. Bueno, al final vamos a darles su forma con un otro toque. ¿Qué les parece? Okay, ahora voy a darles un toque para que queden más o menos marcadas. Este es un video más definido de la forma, o le estoy agregando más. Que en los otros videos no hice algo así. Sprouts are on the move.
¿Qué les parece? Y en esta parte de aquí, voy a agregar un poquito más de... Y en esta parte de aquí voy a agregar un poquito más de para rellenar estos huequitos. Y me sale un poquito. Voy a corregir esta parte de aquí. Ahora con la misma base que puse sobre para darle una mejor forma a mis cejas, con esa misma base voy a cubrir esto y voy a usar mi dedo. Y la base que estoy usando y la base que estoy usando es de Wet n Wild. Que es una base más clara. El tono es... ahorita se los voy a mostrar. So la base es un color, bueno, se llama Cream Foundation, en el color es 815 Fair Clear. Okay, terminé con mis cejas. Eso, vamos a continuar con mis... mis cejas. Se me ocurrió o decidí poner un poquito más oscuro para la parte de acá detrás. Ahí está. Ok, terminé con mi ceja. Ahora lo que voy a hacer es sobre mis sombras. Voy a buscar un color que... a ver cómo me queda. Espero les guste. Ok, so voy a buscar una brocha. Esta es la brocha. Ok, voy a usar un color claro. Hi guys, I'm Amy the zookeeper and I'm cutting up food for the giraffe. Wow, looks like they eat carrots and sweet potatoes. It's a zoo and they also get acacia leaves. Did you guys want
Es un color. Café claro, color piel más o menos. Okay, este es el color cafecito. Okay, so vamos ahora con otro color que este va a ser un poco más oscuro y los vamos a disminuir muy bien. Okay, vamos a Okay, voy a usar otra brocha. Estas brochas son de MAC. Las tengo por mucho tiempo. Okay, ahora voy a usar un color negro para. Que voy a continuar con mi otro ojo. Mr. and Mrs.
La única cosa que yo, chavas, la verdad, como apenas estoy haciendo sobre esto, los videos, y para ser honesta, nunca me he puesto unas pestañas, pero algún día de estos o alguno de estos videos o el próximo, si tengo la chance, me voy a agarrar unas, voy a agarrar unas para ponérmelas y tratar cómo se mira. Porque yo sé que se miran muy bonitas, pero como nunca las he usado, me da un poco de miedo. No sé. Ok, ahora voy a continuar con otro color. Como apenas estoy continuando a hacer esto o que me llama la atención hacer un video sobre maquillaje, no he agarrado, no he tenido la chance de ir a agarrar más brochas, solo tengo unas cuantas que no son muchas. Tengo como seis brochas. Pero cuando tenga la chance voy a ir a agarrar más brochas, a ver qué les parece. Ok, so ahora voy a continuar con otro color que va a ser un color más. Vamos a poner un color. Es como un tipo color plum. Como todo. Sí, es como más o menos color plum. Es como un color más como para noche. Sí. Ok, pues voy a agarrar otra brocha. Ahora en la parte de aquí voy a poner otro color.
Eso lo que olvidé ahorita. Regreso, disculpen. Esta es una, lo aprendí de una chava. Bueno, es, siempre miro sus videos y es una buena técnica. Por cierto, me encantan sus videos de cómo ella se maquilla. So, con una toalla húmeda, lo que voy a hacer es, voy a hacer esto para que quede parejo. Sí. Con el mismo, voy a hacer lo mismo para el otro. Okay. Eso. Okay, so ahora lo que voy a hacer es continuar con lo de mi con delineador. El delineador que yo uso es y es la primera vez que lo uso, soy yo nunca había usado delineador y es el estoy usando Revlon. Se mira bien, me gusta. Y otra parte que es económico, no es muy caro. So, voy a comenzar con el delineador y voy a comenzar de esta parte de así hacia adelante, detrás hacia adelante. Que ahí está el delineador. Aquí me sale un poquito, pues voy a corregirlo. Pues como les dije, no. No tengo unas pestañas
para ponerme eso, como lo digo, nunca me he puesto algunas, pero para la próxima lo prometo que voy a hacer unas. Ok, permítanme. Que tengo un bebé y está como tratando de llorar, pero bueno, espero no llore. Perdón. Como les decía, no tengo unas. No he tratado de ponerme unas pestañas, o voy a mirar. Solo me voy a poner rímel. Y el rímel que yo uso es. Siempre lo he usado este y me encanta cómo me deja mis pestañas con mucho volumen. Y es de CoverGirl. Es CoverGirl Lash Blush Volume. Ok, so voy a continuar con mis pestañas. Mi bebé creo que no me va a dejar ser mi. Espero no llore. Ok, disculpen, muchachas. Voy a continuar con mis pestañas. Yo siempre cuando hago mis pestañas, lo primero que comienzo es de abajo hacia arriba. Ok, para todos esos que, como yo, que no han usado o tal vez no les gusta, o tal vez ya las usaron y no les gustó. Ok, cuando se pinten sus pestañas, ya ven que en esta parte de aquí tenemos pestañas, las pestañas chiquitas y estas que también las tenemos que pintar. Incluso estas también de aquí. So, traten de hacerlo todo parejo, no nada más aquí en medio, porque se va a mirar como un poco extraño. A veces lo que hago es trato de hacer esto o de agarrar esto de aquí. Mis pestañas son grandes, no trato de. Tal vez por eso no he tratado de ponerme pestañas, pero yo sé que si mira, es una diferencia total cuando te pones pestañas. Porque tus ojos se van a mirar súper grandotes y con mucho más. Mira.
Ya me manché, pero no importa. Ahorita lo quitamos muy fácil. Estoy usando mis dedos. Sí, fácil. Puedes darle las veces que quieras de pasar tu rimen, porque lo que me gusta de este rimen no es como otros que he tratado, que lo pasas y te quedan muchos grumos, y con este no, con este te quedan tus pestañas perfectas, te quedan muy bonitas. Por eso siempre uso este. Pero para la siguiente sí trataré de... Bueno, no para el, tal vez no el siguiente video, pero en uno de los siguientes videos sí voy a tratar de agarrar unas pestañas para así mostrarles. Aunque primero, obvio, voy a practicar un poquito para que no me queden todas o no me queden todas ahí feas o mal, que no supe hacerlas. Yo te voy a agarrar un poquito más de práctica para agarrar eso. Ahora lo que voy a hacer es voy a poner un poquito de para yo agregar mi maquillaje. Lo que yo uso es esta esponjita que es de esta marca. No sé, yo siempre he usado esta, si me gusta es como y es para resistente de aceite, es oil resistant. Estas me gustan mucho, no sé, yo sé que ustedes usan que brochas o no sé, para lo de la base que usan, que nos ponemos en nuestra cara. Pero yo no sé, hasta ahorita me ha gustado como yo uso o cómo me queda con esto. Que mi batería se está muriendo, eso necesito. Puras fallas ahora. Eso, mi computadora se está muriendo. Ok, ya la voy a. Alrighty. Ok. Mi bebé que se durmió y solo durmió 5 minutos y ya se despertó, pero no hay problema. Mi base que yo uso es esta y la he estado usando por apenas hace poquito tiempo que la agarré y me gustó. Como puedes mirar, yo no uso mucho maquillaje, pero en los videos solo la agarré para hacer los videos que he estado haciendo. Y es de L'Oréal Paris y es total cover.
total cover, so y está muy buena, me gusta. Y es el Natural Beige, que es el 305. Ok, so voy a continuar con mi base. Solo trato de hacerle así como. Siempre tratar de tapar esos huequitos. También yo siempre cuando me maquillo, cuando pongo poco maquillaje en mi cara, siempre también trato de ponerlo en mis oídos y en la parte de mi cuello. Y solo lo voy a disolver en todo. Okay, ahí está. Ahora voy a continuar con lo de con lo del contorno que le dicen. En los otros videos no recuerdo si hice eso, pero hoy lo voy a hacer. Espera, a ver cómo me sale. So voy a usar mi dedo. Voy a poner un poco de café así. Y voy a usar mis dedos. Esto
Siempre vamos a tratar de, si vamos a poner contorno, so vamos a tratar de, haz de cuenta que poner para tapar, en tu nariz, si te quieres poner así, o so trata de siempre de, si vas a poner en tu nariz, de hacer lo que esté, que quede muy directo, que no quede así como, porque tal vez tu nariz se puede mirar un poquito rara, si no lo haces un poquito straight. Okay, so voy a usar una brocha. Está un poquito aquí. Okay, so ahí vamos. Ahora continuamos con mi nariz. Ahora vamos a tapar la base. Ahora voy a tapar toda mi base. So, ahora voy a tapar toda mi base, que va a ser con, yo estoy usando este Neutrogena, y lo he estado usando, incluso para ser honesta, este era el que yo siempre usaba como para ponerme. Solo usaba este con una brocha y ya estaba lista. Solo me pintaba mis cejas y ya estaba lista. Y este es para Loose Powder Foundation. Es Mineral Sheers. Me gusta, siempre la he usado. Tengo mucho tiempo usándola. Y es Honey Beige 70. Ok, ahora voy a usar otra brochas.
Aquí voy a usar un poquito de... Okay. Okay, ahí está. Voy a continuar con. Ok, ahí vamos. ¿Qué les parece? Bueno, ya terminé con todo lo de mi lo del cover. So, ahorita lo que voy a hacer, la parte de este lo tengo por años, que la verdad tengo con él como como por 8 años, pero como nunca lo he usado, es como un tipo, este es de Estee Lauder. Yes, ahí está. Y solo lo tengo ahí y no lo había usado. Es como un powder, como un polvito. So, lo que voy a hacer con él, voy a poner en esta parte de aquí. Esta parte de aquí. Okay. Ahora voy a continuar con mis... Bueno, en la parte inferior de mi ojo voy a poner un color que voy a agregar un color negro o café. Tal vez café. Y este lo estoy usando, lo tengo por años también. Es de Mary Kay. Y es este. So, y me gusta. Oh.
¿Listo? Ahora voy a agregar un su color moradito, no morado, es como color plum. Aquí, ¿dónde se trae brocha? Aquí. Lo que voy a okay, so voy a agregar voy a agregar este mismo en esta parte de aquí. Y que tope con la otra parte que delineador que está hasta en medio, o que tope con la otra parte del delineador. Parte de atrás de aquí, así lo voy a agregar como okay.
Para ser honesta, solo estoy, haz de cuenta que estoy, solo estoy pasando un buen tiempo de cómo se hace esto. Aunque no tengo ninguna idea de lo que estoy haciendo. Pero bueno. Ok. Ok, so ahora lo que voy a hacer es continuar con. Voy a poner un poquito de. Este es glitter. Este es NYX de esta marca y me gusta mucho. Oh. Se llama Ultra Pearl Mania. So, voy a agregar un poquito en esta parte de mi nariz. Y otro poquito más. Okay. Bueno, eso lo voy a agregar antes o después que me haga mis labios. Ahora voy a hacer lo de mi. ¿Cómo se dice? De mis chapas que les dicen o algo así. Ok. Alright, so yo el que estoy usando es de Melanie, y se llama Carolina, es 08. Ahí está. El blush. Alright, so voy a usar otra brocha. Okay, so voy a hacer mis blush. Que yo lo que hago es trato de hacer esto. O trato de hacer esto. Yo comienzo, haz de cuenta. De aquí hacia arriba. Y lo voy a poner en la parte donde puse el contorno, donde lo puedes ver. Solo voy a poner exactamente en la parte de arriba. Recuerden, este no es un maquillaje de profesionistas o solo estoy haciéndolo porque, no sé, me llama mucho la atención. Siempre puedes también tratar de ponerlo en tus oídos. Okay. Ready. So, ahí está quedando. ¿Qué les parece?
Okay, so ahora, también puedes, siempre puedes poder de incluir esto en tu parte de aquí. Si puedes ver, el color de mi cara está como al color de mi piel. No tiene mucho de. So ahorita voy a continuar con mis labios, que ahora sí no sé qué color ponerme. ¿Qué color me pondré? Tengo este. ¿Dónde está el otro? Ouch. ¿Dónde se me cayó? ¿Qué onda? Parece este en el carro. Shoots. Sí, pues tengo este. ¿Qué les parece? ¿Este? Tengo este que es de Milani y es este color. Este. Como pueden ver, mis labiales están, mis lipsticks están completamente nuevos, nunca los uso. Está este. L'Oréal París. No sé por qué, pero me encanta L'Oréal. Ok, está otro de L'Oréal París, pero este está un poco más rosita. Okay. No sé cuál me queda. Tengo otro de Sephora, pero este es muy rojo. ¿Qué color le pongo? Shoots. Tal vez algo como. Ok, voy a tratar de ponerme. Oh, pero antes, como en veces mis labios son un poco resecos, perdón, lo único que yo hago, y es la mayoría de veces, me pongo, ya sea, me pongo chapstick. O me pongo vaselina. Eso te ayuda mucho. O a mí en realidad me ayuda mucho. O sea, lo que pongo es un poco en mis labios. Cuando sé que están un poco resecos. Pues ahora lo que voy a hacer, tal vez me voy a poner, tal vez voy a usar este. ¿Qué les parece? Es como un poco más natural. So. Parece.
Okay. Está más o menos, bueno, ahora lo que les voy a agregar un poquito de la parte de arriba. Okay. Ahora, incluso con mis mismos, ¿qué les parece el color? All right. Ahora con el, voy a agarrar mi glitter, el mismo que usé hace un rato de este que puse en mi nariz y en, okay. So lo que voy a hacer, voy a agarrar un poquito y voy a pegar. Este es un tip que aprendí de una niña y me encantan sus videos, se llama Mimi. Oh my gosh, sus videos son lo máximo. Okay, del mismo glitter, voy a usar también mi dedo voy a usar mi dedo para poner un poquito en esta parte. No mucho, solo un poquito. Okay. Okay, ahora con una brocha que ya es el toque final, solo que voy a hacer es agarrar otra brocha y lo que voy a hacer un poquito, voy a poner un poquito.
Okay. Ahí está. Esto es todo solo de maquillaje, so espero les guste. No sé cómo, si miran la diferencia o si les gustó, por favor, si les gustó, no es nada de que o lo debes de hacer, pero si te gustó, por favor, dale un dedito arriba. Pero si no te gustó o no hay molestia, no tienes que molestarte o no tienes que darle like o lo que sea. Muchas gracias por mirar el video, en caso de que lo miren. Y coménteme si les gustó. Yo les voy a responder para atrás. Si les gustó, si no les gustó, o si en alguna cosa que ustedes tal vez tienen más experiencia, perdón, me pueden dar como, ¿sabes qué? Esto está mal, o esto lo hiciste mal, o no sé. Yo me gustaría escucharlas. Y la verdad, de nuevo, gracias y espero les guste. Y este es el resultado final. Gracias.